dead and alive at the same time. Ooh, forgiven eyes. Still I let you in, I didn't think twice. Just when we think that it's gone, you don't got what I need and I'm what you want. Trust in a love was on us. For me and I said I can't get enough. Con otro directito del Zelda, directito número 5, y estoy repitiendo el número básicamente porque el anterior directo no se subió bien, o sea que no sé por qué. Ayer resultó que hice un directo y no se resubió, ni tampoco lo grabé, con lo cual he tomado medidas, así que esta vez sí que lo he grabado, por si acaso. Veremos qué tal de rendimiento y nada, a ver si no hay ningún problema, espero. Así por lo pronto, a modo de resumen, bueno, a ver, ayer hice unas cuantas principales, sobre todo el primer geoglifo y el segundo también, ¿vale? Seguimos un poco la trama de Impa, que nos indica, bueno, a modo de tutorial nos hace ver que tenemos que investigar el tema de los geoglifos, donde se descubren nuevas cinemáticas con respecto a la historia de Zelda. Vale, resulta que Zelda ha viajado al pasado, etcétera. Bueno, esto lo voy a poner a modo de resumen, ¿vale? Desbloqueamos también una atalaya y hicimos la quest del, bueno, la intro de la quest de Obap,
¿vale? Con lo cual aumentamos la alforja, tanto de armas como de escudos. Aunque luego el último me arrepentí y debería haber aumentado la de arcos, que también es esencial. Porque de escudos ya voy bien, de hecho. O sea que no tengo ningún problema. Y por lo demás, poco más. No hice mucha gran cosa, así que hoy sí que intentaré, a ver si no me distraigo, claro, ir un poco más con la trama principal, que es en el distrito. Bueno, distrito no sería, ¿no? Sería en el poblado Orni, que está en el sector de Ebra. Así que nada, no me voy a enrollar más y vamos al lío. Vale. Y dame un second. Esto fuera. Vale. Esto por aquí. Esto fuera. Y ya estamos. Vamos al lío. Tú me dirás, Laura, si estás por ahí. Si se oye bien o si hay algún problema. O si se ve mal. Que espero que no. Vale, pues aquí. Aquí estamos. De momento no tengo ningún problema como tal. Excepto esa carga de textura. Es que no sé. A ver. A ver si saliendo afuera no da mucho problema. Por lo pronto así debería de mirar. Espérate. Los sucesos aquí. Y así vamos más encaminados. Laura, ¿estás? A ver. Dios, ¿y por qué no dices nada? Te he preguntado si se ve bien o se oye mal. A ver. Este más rendimiento no lo sé. A ver, de momento ningún problema molesto como tal. Bueno, a ver. Joder, vale. Pues nada. Depende de lo que note. Vale. ¿Y dónde está el otro? Vale, y el otro.
No. Vale, semilla de color. Guay. ¿Y si vamos por aquí? A ver, ¿eh? Lobos. Carne de caza XL, un pedazo de carne fresca de calidad y de origen animal. No es algo que se encuentre todos los días. Si le añades a tus platos, recuperarás más energía vital. Vale. Un segundo. Sorry. Ahora. Vamos a ver. Hey, este tío. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si me lo puedo cargar. Guay. Cetro de topacio. Potente sable de Lozonan forjado con Zonani. Al combinarlo... Ah, bueno, no, pero esto no es... Es más la... Bueno, da igual. No lo voy a pillar. Porque de armas como tal... Bueno, sí. No voy mal. A ver. Que no sé si me conviene volver otra vez a la atalaya, pillar y hacer aquí. Es que me pica la curiosidad de investigar esta zona, tío. Es que ya empezamos, ¿sabes? Ah, muchas gracias. Ginemanam. Nada, muchas gracias, tío. Cualquier cosa te preguntaré, pero en principio voy encaminado. A ver, es la segunda vez que me paso el Zelda y más o menos diría que llegué hasta la mitad. Toda esta zona me lo sé. De momento voy un poco de chill. Voy investigando la zona, perdiéndome un poquito. Pero cualquier cosa ya os preguntaré. Ah, muy bien. No, pues oye, tú disfruta. No te flamees mucho con el FIFA. Oh. Mandoble viejo. A ver. Ah, genial, ahora empieza a llover. ¿Y esta cueva? De momento vamos camino hacia Ebra. Bueno, vamos hacia el poblado Orni. Pero me interesa mirar aquí las cositas que hay. A ver si no me pierdo mucho. ¡No! Tendría que haber tirado una flecha. Dime. Hostia. Me tiró una roca, ¿en serio? Espérate. Dime, puedes decirme lo que quieras. ¿Dónde tenía la fruta? Ay, es verdad que me la gasté todo con él. Espera a ver que me expulse una. Vale, aquí.
Hay unos bichos dentro que si los matas más adelante se los entregas a un tío, te dará buenas recompensas. ¿Quieres decir los fantasmas, puede ser? Son estos bichos brillantes, blancos. Escudo de soldado. No, de momento yo voy bien con los escudos que tengo. Espera. ¿Y este escudo? Escudo gélido. Me lo voy a guardar por si acaso, pero de momento... esos están bien, sí. Bueno, hay un tío que sí que es verdad que te pide bastantes luego. Sé cuál tío te refieres. Aún no lo he visto por eso. No conseguí desbloquearlos todos por eso. Pero hay un traje que está muy chulo. Un traje blanco, si mal no recuerdo. Que lo que es jodido de conseguir es la peluca. Vale, aquí dentro hay un Inex. Sí. Vale. ¿Hay alguna roca? Sí. A ver si puedo fusionar alguna de mis armas. De momento... Y si no, lo reventaría flechazos. Espera, ¿y esto? Me parece que voy a tardar menos. Sí. Ah, el mandoble. Bueno, da igual. ¿Qué sacrifico? Voy a sacrificar esto. Voy a hacer combinación. Por si acaso. Vale. No, ¿qué coño hago? Bueno, más que este debería ir a por este, ¿no? Se va a romper ya en serio. Es que los sables zonáneos son una mierda, tío. Joder, sí que pasa. Vale, ya casi estamos. Creo. Vale, a ver si le puedo meter alguna flecha. Ahora. Mandoble oxidado. Mira, me va a venir de perlas esto. Vale. Rubí. Solo por un rubí, ¿en serio? A ver. Tiene que haber otra cosa, ¿no? Digo yo. El otro lado también había. Vamos a ver. Necesito fusionarlo con una roca. Si me cargo al Inox primero. La cabeza, ¿dónde estaría la cabeza? Vale, no he empezado al revés. Joder.
Genial. Ahora sí. También se lo puedo lanzar, ¿no? A ver. ¡Oh, qué mierda! Vale. Ahora. Vale, mandoble. Espada de caballero. Puedo tener otro mandoble. Guay. Poder contestar más. Vale. Y la otra. Bueno, creo que me haga falta, ¿no? Espero. A ver. Aquí está. Voy a give it. Emblema de fantasma. Llevamos 7 ya. Ok. De momento. Bueno, de momento bien. Vale. Pues vámonos. ¡Oh! ¿Qué cojones? Por la cara. ¿Qué dices? Vale, a ver si lo puedo montar. Tengo que golpearlo con algo más fuerte, ¿no? Digo yo. Bueno, esto es el único que tengo fuerte, sí. Uf. Si lo congelo, ¿se puede congelar esto? Genial, no se puede. No, 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 no. Vale. Ahora. Vale. A ver si le puedo meter aquí cositas.
¿Qué le puedo meter, tío? ¿Y si le meto explosiones? Genial, el arco se me ha ido a tomar. No. Ahora. Espérate. ¿Tengo una? Vale, esta sí. La del salfo, sí. A ver si me puedo pegar con esto y le quito un poquito más de daño. La mierda es que con el la del salfo no puedo utilizar el escudo. Vamos. Ya casi está. A ver si viene y le puedo hacer ahí un bloqueo. Ahora, esto. Era lo que quería. ¡Salta! Vale. Vamos. Ahora. Vale, está muertísimo. Cuerno pesado de centaleón. Uno de los cuernos de un centaleón, cuyas rugosidades son muy resistentes. Combínalo con armas para darles más potencia de ataque o úsalos en elixires. Arco de centaleón. Arco elaborado a partir de metal sin refinar. Hostia, por 3, guay. Capaz de disparar varias flechas en abanico. Su gran rango de alcance es útil frente a enemigos veloces. De locos. Cuerno fino de centaleón. Uno de los dos cuernos de un centaleón en forma de hoja. Al estar afilado aumenta la potencia del ataque de las armas con que se combinen. Se usa para elaborar elixires. Pezuña de centaleón. Pesado material que procede de la pata de un centaleón. Cocínalo con insectos, ranas o lagartos para elaborar elixires o combínalo con una flecha para potenciar su ataque. Vale. Esto es una lanza. Pues mira, voy a dejar esto. Voy a pillar la lanza. Vale. Hostia, qué guapo, tío. Vale, pues vamos a guardar. Y... vale, estoy yendo al revés. Por aquí, ¿no? Sí. ¿Se diera un santuario? ¿Puede ser? Sí. Vale, pues vamos a hacerlo. De hecho nos pilla de camino. Bueno, de camino no tanto, ¿eh? Pero ya que estamos... de hecho, ahí está el poblador, ¿no? O sea que... ¡ay, coño! Una cosa y acabo haciendo otra. A ver hasta dónde me lleva esto. Bueno, en principio creo que no lleva a ningún sitio, ¿no? No, esto ya lo tengo hecho. Eso también. La alforja. Bueno, da igual.
Vale. Medio de transporte, santuario de Runakit. Hostia, ya me acuerdo de esto. Espérate. Esto aquí, que vaya tirando para allá. Y el otro tal que no sé. No. Oh, bueno. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Igualmente, nos vemos. Cuando quieras, pásate. Si esto lo puedo montar. Espérate. No, ya estaba bien. Por más abajo. Espérate. Ahí. Vale. Bueno, no. Sí. No ha quedado del todo. Ish, 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 ish. Ahí. Tampoco. Bueno, creo que con esto servirá ya. Un poco cutre, pero bueno. Al menos. Vale. Y ahora... Ahora esto. A ver. ¿Qué hay por aquí? Esto que supongo que irá así. Vale. Vale. Pues esto por aquí. Vámonos.
Vale, tenemos 4. Podemos aumentarnos otra barrita más de resistencia. Ya sabéis que soy muy partidario del tema de resistencia, más que de vida. Sobre todo por lo esencial que es en la historia esto. A ver. Vale. Qué bonito, tío. Es que el Zelda tiene unos paisajes tan guapos. Uy, espera, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es esto? Ya no solo el día, que me parece fascinante, sino también la noche, tío. Está muy, muy guapo. Oh. Ok. De ahí al fondo, que es A ver si puedo tirarme desde aquí. Voy un momento a mirar una cosita. Vale. Espera, creo que me he pasado. Y me parece que ya está, no sé. Vámonos. Vámonos. Vale. Oh, coño. Joder, espérate. Por favor, dime que llegas, mierda. Espérate. Ahora. Vale. ¡Oh! He salido disparado, tío. Vale. Guay. Vale.
Pues mira, llega el momento de hacer mi famoso escudo corazón. Rubí. Últimamente los cofres que cojo, tío, no son muy buenos, la verdad. Abanico con palma de Kolog. Eso me puede resultar útil. Vale, sigamos. Estoy en sentido contrario. Pues no, tengo que escalar esto, vamos. Vale. Anda, mira. Este no es el Carit. Ah, tú. Gracias por echarme una mano. Estoy aquí para colocar otro presidente Carit. Quiero decir, otro cartel publicitario. El único problema es que si tengo que quedarme a sujetar ese cartel, no podré colocar el resto. No sé cómo lo voy a hacer. Vale, un momento. Vamos a ayudarle. A ver cómo es esta vez. Sí, ¿no? Voy a continuar un momentito donde lo he dejado. Que ya sé que había parado el directo, pero básicamente lo que he hecho ha sido configurar una cosita. A ver qué tal el rendimiento ahora, ¿vale? Porque también he descubierto por qué no se me subió anteriormente el directo de ayer, ¿vale? Que, bueno, me quedan todavía por hacer pasar las diapositivas, ¿vale? Que de hecho las podemos pasar ahora. Solamente quiero comprobar el tema del rendimiento, a ver si va todo fluido, todo genial. Y poco más, ya me extrañaba a mí que no pudiese, que no se me guardara el vídeo. Es que resulta que ayer hice un directo, que estuvo muy guapo. Hostia, esto. Esto yo lo tengo desbloqueado. No, va a ser que no. Estaría guapo hacerlo. Va, vamos a hacerlo, ya que estamos. Y resultó que no se me había guardado, entonces no entendía yo el porqué. Y resulta que, claro, para que yo tuviera un mejor rendimiento, etcétera, lo que hice fue minimizar el OBS y sacar el chat aparte. Entonces no veía exactamente lo que estaba ocurriendo. Pues resulta que al momento de minimizarlo, no sé por qué, vi que la conexión tuvo una especie de recaída. Y debido a eso, pues como que no grabó nada. Lo que es raro, porque es que, bueno, yo creo que de por ahí viene el problema, porque es que más no entiendo. Entonces lo que haré será eso. Será unir este directo, bueno, el que estoy haciendo ahora, con el anterior que he empezado. Ya no minimizaré
el OBS. De hecho, lo tengo en chiquitito para mejor rendimiento y ya está. De momento va bien, o sea que no tengo ningún problema. Todo fluido, todo correcto, así que vamos al lío. Vale, pues esto, vamos a tomar esto. Ay, joder. Pensé que podía elevarme. Bueno, pues nada. Ascenso con potencia. Vale. Uy, ¿de qué me suena esto? ¿Qué tenía que hacer? No, pero sería el otro lado, ¿no? O sea, ponerlo tal que así. A ver. Vale. Vámonos. Vale. Aquí lo mismo. Hay más cohetes, por cierto. No. Vale, como lo suficiente. Y ahora esto. Bueno, sería coger esto, ¿no? También. Cogemos esto. Pillamos esto. Ya no hay nada más, supongo, ¿no? Ahí arriba. A ver, ¿qué puedo hacer? Pues mira, me va a venir esto de perlas. Deshacer combinación. Vale, a ver, ¿cómo hago esto? Pelín ahí, a ver. Ahora. Otro rubí, tío, ¿en serio? No hago más que sacar piedras. Vale. Vuelvo a colocarme el escudo que tenía antes. Es que de hecho, si me tiro desde aquí. Chao, pues ya está. No había más misterio. Vale.
Vale, ahora sí, vámonos. Vale, el puente estaba roto. Es verdad. Vale, pues mira, me viene de perlas tirarme desde aquí y ir hasta aquí. Ey, ¿este pez? No, se ha ido. ¿Qué dices? Brillaba, ¿no? Era un pez raro. A ver. Qué guapo. Joder, pues nada. Sí, o me lo ha parecido, pero sí, a ver, un pez ahí, no sé. Vale. Otra piña. Vale, pues llegamos. Ah, es verdad que había una estatua. Pues mira, podemos aprovecharlo. Tú que has superado los desafíos del santuario, de los santuarios y obtenido sus orbes luminosos, a cambio de 4 orbes luminosos te concederé el poder que anheles, más resistencia. Yes. Contenedor de vigor, guay. Perfecto. Y ahora has de partir, devuelve la paz al mundo. Vale. Oh, no. Ah, hola. Queremos ensayar una canción. Es el canto del arca celeste. Al entonarlo, quizás consigamos salvar al poblado de la catástrofe. ¿Quieres oír el canto? Adelante. Qué guay, siempre mola que la gente quiera oírnos cantarlo, así que nos esmeraremos para que nos salga bien. Venga, a cantar, preparaos. Estos hechos ocurrieron hace una eternidad. Mucho tiempo atrás, un dios cayó del cielo y el viento de Nebra dejó de soplar. La falta de viento languideció el cielo y la tierra afrontaba un futuro incierto. A causa de una catástrofe, por todas partes reinaba el desastre, mas nadie quería ver sufrir al dios, por lo que se resolvió ayudarlo sin dilación. Pequeños navíos surcaron los aires, creando una vía a las alturas celestiales. El dios logró retomar su hogar y a cambio una gran arca les quiso dar. La nave trajo consigo vientos propicios que devolvieron la paz en un suspiro. La canción habla sobre el arca celeste que salvó a la tribu Orne hace mucho tiempo. También había ocurrido cosas malas en el poblado, al igual que ahora. ¿Existía de verdad el arca celeste? ¿Molaría tanto? Estoy segura de que sí existe. Papá ha dicho que siempre cuida de nosotros desde el cielo. La ventisca ha causado muchos problemas al poblado, por eso los mayores están fuera buscando provisiones y todo eso. Los peques tenemos que estar enfrente en su ausencia, así que ya basta de ensayar por ahora. Venga, manos a la obra. Kenai, ocúpate de la comida, ¿vale? Molly, tú prepara las flechas. Tenemos que echar una mano con lo que podamos. Vale, eso está hecho. Y la cabrona sigue cantando, ¿sabes? Espero que te haya gustado el canto de la celeste. ¿Quieres volver a oírlo? No, gracias.
Bueno, yo seguiré ensayando por aquí, así que avísame si cambias de idea. Manda a los hermanos a trabajar y él se queda cantando. Ojo. El niño descansa como en casa. Ok. Oh, qué mal, me he vuelto a quedar dormido en una cama de la posada. Un cliente. Ay, no, te prometo que no dormía. Bienvenido al nido de la posada del poblado. Hoy no tenemos más clientes, así que podrás descansar en tus anchas. Dormir en una cama normal cuesta 20 rupias. En una cama horny 50, de momento nada. Oh, qué penita. Bueno, aquí estoy siempre que quieras descansar, ¿vale? Lo que me interesa es... Bueno, aquí hay un santuario por lo visto. Todo lo que entre por el estómago ayuda a tener salud y ánimo. Me tomo eso muy en serio, por eso estudio el libro de recetas para aprender todo lo que pueda. Me gustaría animar a todo el mundo con un pescado de hojaldre preparado a base de lubina vigorosa. Pero por culpa de la bestinga no puedo pescar. Los demás ingredientes los tengo. Trigo de tamanta, manteca de cabra y alita, sí. Solo me falta lubina vigorosa. Ojalá pudiese conseguir una. Vale. Esto era lo que me interesaba. 500, vale, pues vamos a venderle cositas. Bienvenido, gracias por acercarte en plena ventisca. Es casi un frío tremendo, ¿verdad? Necesitas ropa que te mantenga calentito. Mira que en el poblado refresca, pero en la cima de la cordillera el frío es casi mil veces peor. Si tienes pensado ir, más que vale que te protejas del frío como es debido para no congelarte. ¿Te puedo ayudar en algo? Quiero vender. Vale, pues vamos a vender los diamantes. Vale. Y... es que no tengo nada más de valor, ¿no? Lo de monstruos no vale aquí. Bueno, tengo las piedras ahora que lo pienso. Rubí. Le vendo 4, a ver. Vale. De momento nada más. En el interior hay rocas brillantes, creo que también. Tanto en la tienda como en la de aquí te compraremos esas gemas a buen precio. Ah, las brillantes, vale. Vamos a pillar esto. Túnica Orni. Prenda Orni que conserva muy bien el calor gracias a sus diversas capas de plumas. Fabricada por los miembros de dicha tribu para ilianos que visitan el Tabanta y Hebra. Seguro que te queda genial. Vale. 1000, no jodas, tío. Venga, vamos a vender las piedras luminosas estas. Es esta, ¿no? Sí. Joder, pero si he sacado más con el rubí que no con la... Y... mira, vamos a vender... bueno, es que el ópalo no se come mierda, tío. Vale. No. Si estás al aire libre y te mueres de frío, siempre puedes meterte en alguna cueva cercana que no esté congelada. En el camino que está al este del poblado, en la cordillera de Hebra, hay montones de cuevas. Vamos a pillar el pantalón. Vale. Y 650, pues mira, nos viene genial. Vamos a vender. De ámbar... bueno, 650 era, ¿no? Vamos a vender esto. Plumas Orni. Bueno, lo he leído. Bueno, es la misma descripción, me parece, ¿no? Prenda forrada con plumas que mudan los Ornis y que los ilianos pueden comprar en el poblado Orni. Conserva muy bien la calor. Y esto igual, ¿no? Accesorio Orni elaborado con plumas de pájaro de las nieves que ayuda a resistir el frío. Se dice que el rubí que a él lo adorna alberga el poder del fuego. Ah, amigo, pues entonces sí que es útil. Ahora. Vale, pues vámonos.
Aún no he hecho el santuario, por cierto. Voy a hacerlo un momento. Hablamos del viento, vale. Vale. Vámonos. Arriba, ¿no? Ah, bueno, espérate. ¡Oh, qué guapo! Vale. Arco de golem reforzado. No, en principio no. Ya estoy bien. Pero, ¿y arriba? ¿Hay algo en concreto? ¿O solamente...? Me parece que no hay nada arriba. No, es que no me ha dado tiempo ni de mirarlo. No, no hay nada, vale. Vale. Au, joder. Qué guay, si puedo planear y todo, vale. Hostia, qué guapo. Ahora. No. Parece que ya está, no sé. Joder. Vaya, hostia, me ha dado. Vale. Aquí hay una cueva. Ah, no. No sé por qué parecía. Vale, es un estúpido collage. Vámonos. Lo que, por cierto, la atalaya no la tengo desbloqueada, ¿no? Vale. Aquí no hay nadie. Tampoco. Ah, mira, ahí está la atalaya. Vale. Creo que esta va a quedar muy bien. Ah, hola, ¿necesitabas algo? Es que ahora estoy ocupadísima. A ver, te explico. Papá me ha dicho que puedes usar un fruto gélido para dejar congelado un monstruo. Eso me ha dado una idea guay. Lo malo es que no puedo ir a buscar frutos en plena ventisca, así que no podré poner en práctica mi idea. O con lo guay que es, ¿por qué no puedo conseguir un fruto gélido?
No sé si tenía yo uno. De tu alforja sale una brisa muy fría. Sí, sí que lo tengo. Justo necesito un flujo gélido y tú lo llevas uno. Y tú llevas uno encima. Y también tiene una cosa gelatinosa y parece estar muy fría. ¿Por casualidad no será gelatina gélida? ¿Verdad? Ya sabes, ese chucho blanco que te deja tieso si lo tocas. Qué bien, algo así podría servirme para probar mi idea. Si me dieras claro, me la das por fin. Bueno, perdón, ¿me vale la gelatina o el fruto? Lo que tú prefieras. Pues te doy la gelatina misma. Bien, muchísimas gracias. Al fin puedo poner en práctica mi idea, combinar esto con una pluma de flecha, con la punta de flecha. Así se podrán congelar los monstruos y dejarlos tiesos desde muy lejos. Y ahora que lo pienso, ¿qué pasaría si usara otros materiales? ¿Se lograrán flechas con distintos efectos? ¡Qué derroche de inspiración! No paran de ocurrírseme ideas geniales. Pero me emociona demasiado y casi se me olvida lo más importante. Recompensa por ayudarme. Vale, 10 flechitas. Papá es un maestro arquero que fabrica arcos muy fuertes y súper chulos. Yo quiero inventar montones de flechas que funcionen de maravilla con los arcos de papá. Tengo que seguir diseñando flechas útiles para toda la tribu. Así. Y así un día seré la mejor maestra flechera. Haré que papá esté orgulloso de mí. Vale. Vamos a ver. No es justo. Ya soy todo un guerrero. Investigar esa enorme nube será fácil, incluso aunque vaya solo. Si nos cruzamos de brazos, el poblado... ¿Ah? Oh, no puede ser. ¡Qué alegría! ¡Link! Tureli, guerrero... Joven guerrero Orni. No. Link, había oído que desapareciste sin dejar rastro. Me alegra ver que estás bien. Teba, nuevo patriarca Orni. Me alegra mucho volver a verte. Mi hijo Tureli ha crecido mucho físicamente, pero su mentalidad... Ya vale, te he pedido muchas veces que no me trates como un niño. Mientras sigas creyendo capaz de hacerlo todo tú solo, seguirás siendo un polluelo inexperta. ¿Qué hay de malo en eso? Soy capaz de hacer cualquier cosa por mí mismo. Te demostraré que puedo ir de exploración sin que me pase nada. Y luego ya cambiarás de opinión. Vosotros podéis seguir perdiendo el tiempo fingiendo que el canto de larga celeste es real. Tureli. ¿Será cabezota? Tureli está empañado en que lo deje ir a investigar a causa de la ventisca y no entiende razones. ¿De qué canto hablaba? Se trata de una vieja canción tradicional del poblado Orni. Hace mucho tiempo, cuando tuvo lugar la una catástrofe como la de ahora, un gran navío volante socorrió el poblado. O así, al menos lo ha ido transmitiendo la canción de generación en generación. Aunque se suele enseñar a los niños en forma de canción infantil, en realidad pocos se toman la historia en serio. Pero últimamente nos ha llegado testimonios de Orni que dicen haber avistado un navío volante. Y teniendo en cuenta la catástrofe, la ventisca y esa nube, no nos parece una historia tan descabellada. Puede que el canto del arca celeste no sea más que una canción infantil, pero algo extraño sucede en el cielo. Las corrientes de aire son tan violentas ahí arriba que ni siquiera los Orni somos capaces de volar con garantías. Antes de ir a investigar deberíamos prepararnos a conciencia, pero Tureli piensa que nos aferramos a lo que dice esa canción por simple temor. En cualquier caso, lo siento, Link. Habrás venido aquí por algún motivo, ¿no? ¿Cómo? Me cuesta creer que tal cosa haya sucedido bajo el castillo de Hyrule. Quizás el paradero de la princesa Zelda y todos esos sucesos anormales estén relacionados de alguna forma. Nos gustaría prestaros toda la ayuda posible para encontrar a la princesa, pero esta extraña ventisca nos da señales de amainar. Y además tenemos escasez de alimentos. Todos los adultos de la aldea han salido a procurar víveres o a investigar el temporal. Desde que se convirtió en el patriarca, mi esposo no ha podido alejarse mucho del poblado. Aún así, debe haber algo que pueda hacer para ayudar. Ya lo tengo, podrías hablar con mi amigo Hart. Se dedica a recabar información útil, así que puede darte alguna pista para encontrar a la princesa Zelda. ¿Ves aquellas dos hogueras? De ahí. Hart está en una cabaña cercana, ve a visitarlo. Vale.
Se ha añadido. A ver, Tureli. Tureli, hijo de Teba, patriarca del poblado Ornim. Era muy joven la última vez que Link visitó al poblado. Siempre seguía fielmente a Teba y lo observaba con admiración cuando el patriarca. Cuando practicaba en la zona de entrenamiento junto con Link. Guay. Pues vamos a guardar. Y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Pues uniré esta mini parte que acabo de hacer con lo que he hecho esta tarde. Y así tendremos un capítulo más. En principio ahora ya lo tengo más o menos controlado. Y sabré qué hacer para que todo se suba correctamente. Así que nada. Pues yo lo dejo hoy por aquí. Y luego más. Chaito. Riders 2 days can wait, let the vibe lead the way.